enorme para todos ustedes. Bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente a hoy, viernes 21 de enero. Por fin es viernes. Es el 5:46 de la mañana, señoras y señores. Gracias a la bendición de Papito Dios, estamos un día con todos ustedes para llevarles lo mejor de información y en entretenimiento. Pero la mañana no es perfecta, la mañana no es completa, si no es con la presencia de ella. Nada más y nada menos. Señoras y señores, con ustedes, para ustedes y por ustedes, Alison Carrillo. ¡Bienvenida, Alison! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! ¡Excelente viernes! ¡Qué alegría! ¡Qué gusto volver a estar junto a usted, mi querido televidente, junto a usted, comadre, vecina! ¡Muy buenos días y muchas gracias por los mensajes, por la preocupación! Algunos decían, ¿qué pasó, Alison? ¿Por qué no estás en el despertar? La verdad es que estuve un poco afectada de salud, pero estábamos recargando las energías y hoy vengo con mucha alegría, con buena actitud también, diciéndoles a todos ustedes, muy buenos días, aquí estoy, acabo de llegar, libre de virus, libre de bacterias y muy bien, adelante siempre. Muy bien, perfecto, ha sido nuestra compañera Alison Carrillo, la amiga de todos, claro, 5:47 a la verdad, pierde el corazón. Por allá. Que se le sale. 5:47 de la mañana, señoras y señores, con este espíritu, con este ánimo, con esta predisposición arrancamos. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos violentos, tiempos delincuenciales, pero tenemos que salir avante y tenemos que ponerle ese estado positivo, pero no lo digo de otra manera, sino lo digo como debe de ser. Bueno. Antes de irnos con este pensamiento positivo para compartir contigo, sí quiero decirte lo siguiente, antes de salir de casa, porque ya llegó el momento de irnos a trabajar, de irnos para afuera, de irnos para la calle, por favor, repita después de mí, Dios, salgo de mi casa, pero no de tu presencia, protégeme, ampárame y que le vaya de maravilla en estas 24 horas que hoy nos toca vivir. Amén, y siempre agradecido. 5:48, claro que sí, agradecido, por supuesto. Vamos con el pensamiento de hoy, 21 días, pasó 21 días. ¡A levantarse todo el mundo! ¡Vamos! A levantarnos, a despertarnos todos en este momento. Llegaron por allá los fantasmas, también acaban de llegar por acá y por allá también llegaron. Ya ni les conocía la cara. Oye, los extrañé a toditos. Un gran equipo de trabajo. También hoy me he encontrado con una bonita novedad, con una bonita sorpresa. Me da un gusto también poder estar trabajando con Kerly. El padrino está de vacaciones. Bueno, en fin, algunas cositas diferentes, pero siempre con amor, con profesionalismo, con cariño, con mucha responsabilidad. Eso es, como debe de ser. Muy bien, 5:50. Me decía ahora sí, mi querida productora. A ver, ahí estamos. ¿Sí? Es que le dice mi querida productora, mi querida Carly. Así claro que es. Si el padrino está con unas merecidas vacaciones, también se le va a tocar después la cabeza. Y ahí está ahora compartiendo. Ahorita no está, ya les he dicho. Kerly. Perfecto, no sé. No sabe, hay que conocerlo un poco más. Entonces. A ver, no sé qué viene porque estoy desconectado. Vamos inmediatamente, son las 5:50 y retomamos el tema, en este caso informativo, para contarles que un joven fue asesinado de varios disparos cerca de su casa en Puerto Inca, Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. La víctima intentó correr, pero los sicarios lo acribillaron. Los detalles en la siguiente nota. Cinco meses después de salir de la cárcel, lo asesinaron. Cuando conversaba con amigos en una esquina de la Ciudadela Pico, en Puerto Inca. Dos sujetos en moto aparecieron y abrieron fuego cuando corría por esta calle. Lo que se conoce hasta el momento que el ciudadano se encontraba en la parte de la esquina, en donde había visualizado a sus victimarios. Había corrido por su vida, pero fue alcanzado por los impactos y terminamos aquí. Sus familiares y amigos solo se lamentaban frente al cuerpo sin vida. Los disparos fueron directo al tórax y a la cabeza. Sabemos que le habían propinado varios impactos de arma de fuego a la altura de su humanidad del cuerpo. La víctima tenía 21 años, lo conocían aquí como el zurdo. La policía informó que fue identificado como Jefferson Romero. Aquí levantaron 5 indicios balísticos. Con estas son 5 muertes violentas registradas en lo que va del año. En ese recinto del Cantón Naranjal de la provincia de Guayas. La mayoría supuestamente por ajuste de cuentas, informó Charlie Pisa. Quito el retorno. Claro que sí, asesinos y asesinos. Y es todos los días lo que vivimos,
todos los días los que escuchamos y dicen, bueno, ¿por qué no las noticias positivas? Porque lamentablemente un porcentaje mayor de todas las noticias, toda la información se genera en el tema del asesinato, de la delincuencia que está desbordada totalmente, de el asesino por acá, de un joven por allá, de la gente que se subió a un bus y que también fue asaltada y por ahí uno reclamó y le dispararon, la gente que se fue a un restaurante a comer tranquilamente y que fue asesinada, la gente que anda a pie porque no tiene quizás 25 o 30 centavos para un bus, que también está caminando y es asesinada, las venganzas que hay donde se pelean territorios el uno contra el otro banda, también es asesinada, estamos en un lugar esperando un bus, también eres asesinado. Entonces vivimos peor que en el viejo oeste. Esta es una tierra sin ley, donde los que gobiernan en este sentido son absolutamente los delincuentes. Independientemente de las circunstancias, mi solidaridad con todas las personas, familiares, padres, madres, parejas, hijos, que quedan huérfanos producto de la situación terrible que está agobiando, que azota a todo un país, que es el tema de la delincuencia. Parte de las recomendaciones diarias que tenemos que brindarles a cada uno de ustedes en casa es que no se confíen. Si de pronto papá, mamá, la pareja o el hijo que ya está grande puede acompañarlas a la ventana, hasta la puerta, ya no salga de casa con el apuro de tener que ir a trabajar sin ver. Hoy en día estamos en manos de la delincuencia y lo único que nos queda a nosotros como sociedad, como ciudadanos, es tratar de cuidarnos entre nosotros mismos, estar más unidos en comunidad para que de esta manera no estemos tan expuestos. Porque no estamos seguros en ningún lado. Son exactamente las 5:54 y seguimos con más información. Presten mucha atención porque fueron sepultados los restos del agente policial quien murió cuando al evitar el asalto a un local fue baleado por un delincuente donde sucedió en el norte de la ciudad de Guayaquil. El sepelio se realizó en el cementerio patrimonial de la urbe porteña y al mismo acudió el presidente Guillermo Lasso y la cúpula policial. Veamos la siguiente nota. Con honores, fue sepultado el sargento segundo Freddy Las Vélez en el Panteón Metropolitano de Guayaquil. Entre su familia, amigos y compañeros, solo quedaban abrazos de consuelo ante la partida del policía que durante 16 años cumplió con su deber de proteger y servir a la ciudadanía. Hoy la vida no nos arrebató a un policía, nos arrebató un delincuente la vida de un compañero. Creo que llegamos a un punto de inflexión donde todos debemos meditar y tomar conciencia de lo que realmente necesita el país. Al servicio religioso llegó también el presidente de la República, Guillermo Lasso, con la ministra de Gobierno, el gobernador del Guayas y el comandante de la Zona 8. Siempre al lado de los caballeros y de las mujeres de la paz. Yo quiero decirle a su esposa, a sus hijos, a su padre y a su madre, que deseo que Dios lo tenga a su lado en este instante ya, y que les conceda a ustedes el consuelo, y que sepan que no estarán solos. En este marco, la comandante general Tania Varela también se refirió a la sentencia contra el policía Santiago Olmedo y otros casos que involucran a los agentes del orden, que solo hacían su trabajo. Necesitamos la ley del uso progresivo de la fuerza, necesitamos la ley de inteligencia, necesitamos que se cambie el COI, necesitamos, ya es hora de que se creen las salas especializadas con jueces especializados que entiendan cuál es el deber del cumplimiento del policía en el día a día y en su proceder. Señalan que los delincuentes que actuaron el día que falleció el sargento Las y un ampón en el norte de Guayaquil ya están identificados. Por saber que le arrebataron su vida a una temprana edad, eso no me deja consolar. Ojalá que los hayan atrapado a todos y quede una mujer con sus hijos desamparada. Pero tienen que salir adelante y las autoridades se tienen que encargar. Informó Adriana Peralta.
Son las 5:57 a.m. y a estas imágenes que en este momento a todos ustedes les estamos difundiendo, es a los que nos referimos. Es verdad, hoy nosotros lamentamos la muerte de uno de los tantos policías que ha tratado de llevar, porque no tenía puesto el uniforme, este señor policía andaba de civil, pero trataba de llevar, ¿cómo puedo interpretarlo? Por vocación, por elección su profesión, por hacer respetar, por resguardar. Lastimosamente, no corrió con la suerte de poder contar un hecho más al cual tuvo que haberse enfrentado. Nuestra solidaridad absoluta con la familia, con la esposa, con los hijos, porque ahí, ¿quién nos va a responder? ¿Quién va a responder? O sea, hay otras situaciones que se han dado en el transcurso de estos días que es lamentable, pienso yo que es parte del sistema y que debe de modificarse inmediatamente. No depende de nosotros, pero sin duda alguna hoy más que nunca nuestro respaldo absoluto a cada una de las autoridades que pertenecen a la Policía Nacional por el trabajo, por el empeño. Y también vemos cómo es un trabajo incansable al que muchas veces no vemos resultados, no vemos respuesta, por mucho que nos afanemos, por mucho que queremos hacer las cosas bien. Es lamentable este resultado, José Luis. Claro que sí, una de las máximas que tiene la policía, esta institución, es salvar y proteger. Evidentemente no estaba con su uniforme, pero tienen ellos esa consigna, ¿no? De dar garantías, ellos se han educado, ellos han sido adiestrados precisamente para aquello, para salvar y proteger. De nada sirve. Y sobre todo tienes a tu familia, tenías a tu esposa al lado. Pero como tú dices, a veces es infructuoso, donde de nada sirve. Nadar contra la corriente. Es correcto. Los mandan a luchar, los mandan a pelear con las manos atadas a los policías. Los mandan a una guerra con una cuchara a los policías. Les cuentan las balas, les cuentan aquello, les quitan esto, les quitan lo otro. Este denominado uso progresivo de la fuerza, que ya se cambie. Esto tiene que ya restablecerse rápidamente, reformar aquello. Y rápidamente ya, porque van a ser las 6 de la tarde, yo sí quisiera... Las 6 de la mañana. Yo sugeriría, ¿no?, que también en estos casos, cuando están abatidos de esta manera los policías, se les dé una indemnización o se les dé un sueldo vitalicio para la familia, porque la familia es la que más... Queda desprotegida. Queda desprotegida. En todos los aspectos, pues, en el económico, moral, todo, familiar, pues, todo. Aparte de estamos a 6 segundos, aparte del dolor que tienen, obviamente que necesitan comer, necesitan vivir, y a veces es el único que lleva o provee a la casa de un policía. ¡6 en punto de la mañana, mi querida! Que se sienta, que estamos completos. Eso es 6 en punto. Bienvenidos al Despertar de la Noticia, día viernes. Día viernes hay que ponerle buena cara. Eso es 6 en punto. Viernes 21. Ya han pasado 21 días de este enero. Qué rápido que pasa. Y hay que meterle fuerza, energía positiva. Dice, viernes de recuerdo. Así es. Viernes de locura. Recordar te permite volver a vivir. Lo estás haciendo para despertar la noticia. Ay. Ya viene la temporada de playa. Ya está, ¿no? Calorcito. Pero no se puede todavía porque hay mucha gente. Después el COVID y todo. Con discreción, con responsabilidad, todo es posible. Y también, claro, el oleaje, ¿no? Dicen por ahí. Qué rico el oleaje. Me gusta el oleaje. La brisa, pues la brisa. Muy bien, perfecto. Ahí está. Muy bien, 6:01 a.m. Y es momento de revisar el menú. El buffet que tenemos el día de hoy informativo. Completo en ese viernes, dando también inicio a la gran jornada del fin de semana. A la cuenta de 3, 2, 1. Con ustedes, titulares. 3 muertos y varios heridos en nuevo sicariato en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Las víctimas registran antecedentes penales. Policía frustra asalto a ciudadano al estilo sacapintas en Milagro, provincia de Guayas. El uniformado se enfrentó a tiros con los delincuentes y los capturó. Sepultan los restos del agente policial, quien murió cuando al evitar el robo a un local fue baleado por un delincuente al norte de Guayaquil. El presidente Guillermo Lasso y la cúpula policial asistieron al sepelio. Muertos por COVID-19 en el año 2022 ya superan los 100, según cifras del Ministerio de Salud Pública.
Sin embargo, el número de inhumaciones de personas por coronavirus en los cementerios solo en Guayaquil es más de 200. De la mañana, muchísimas gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros y vamos de inmediato a salir de estudios, algo que está llamando la atención, impactados también de lo que sucede acá en la ciudad de Guayaquil, y para eso nos vamos de estudios. Así es, a continuación nos enlazamos con nuestro compañero José Morales, quien tiene todo el detalle de la información. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Compañeros, amigos televidentes, como ustedes bien lo han señalado, día tras día se empiezan a presentar acciones, situaciones que impactan a la sociedad, que impactan a la comunidad. Hablamos de un agente de la policía que muere en manos de la delincuencia. Hablamos de turistas que vienen a esta ciudad a conocer, a recorrer y de pronto encuentran la muerte en manos de la delincuencia. Hoy, la madrugada de hoy, estamos desde la cooperativa El Cóndor en el Guasmo Sur, donde la noche de este jueves se dio un ataque violento, un ataque armado, que cobró la vida, por lo menos confirmadas ya, tres personas en este sector, en este punto, en este lugar. Para ampliar el tema, para que ustedes tengan mayor conocimiento de lo que estamos hablando, vamos a observar el reportaje que hemos preparado para ustedes. A continuación. En el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil, varias detonaciones alarmaron a los habitantes del sitio. Cuatro personas que se encontraban en un parque de la zona divisaron cómo de un vehículo descendieron desconocidos, abrieron fuego. Ahí la tranquilidad de la noche se vio interrumpida con el sonido de los disparos. Habían sido sorprendidos por un vehículo oscuro, sin placas, del cual han descendido tres personas fuertemente armadas. Abren fuego en contra de estas personas, tres de ellos fallecen y uno se encuentra herido. Criminalística en el punto, haciendo el conteo de los indicios balísticos. La policía se apoyará en las cámaras de seguridad del lugar para determinar quién o quiénes son los responsables de este nuevo hecho de sangre. Una de las víctimas tiene aproximadamente 15 impactos de arma de fuego. Vemos que hay diferentes calibres que han intervenido, hay 31 indicios balísticos que se han levantado. La modalidad utilizada fue ya selectiva para estas personas. Ahora que investigan también si los heridos tendrían antecedentes. Tienen uno de ellos antecedentes por tenencia de armas y otro por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lo que nos puede hacer suponer que es por este motivo el que se generó este evento violento. Informó Julio César Saona. Ahí hemos escuchado los detalles que se generan alrededor de esta noticia, de esta información. Y aquí estamos precisamente en el parque de esta cooperativa El Cóndor, ubicada, situada en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. Es aquí donde se encontraban aquellas cuatro personas, cuatro muchachos, cuatro jóvenes. Permanecían en esos instantes, en este punto, y como ustedes se pueden dar cuenta, no es un parque que permanece a oscuras, es un espacio que cuenta incluso con muy buena iluminación, más allá de los árboles que en ciertos sectores tapan la luz propia del parque, pero existe iluminación también por parte de los domicilios cercanos que permiten que este lugar, que este espacio cuente con una muy buena visión en el lugar. Sin embargo, acá, a este lugar, es donde llegaron aquellos desconocidos en el interior de este vehículo. Se bajan, proceden a disparar a las cuatro personas que permanecían en este parque. Ellos, o estas personas, intentan correr, salen corriendo, avanzan por este sector, y es acá donde caen, e incluso observamos todavía algunos indicios, algunas huellas de lo que corresponde al sitio, al lugar en el que cayeron estos ciudadanos. Ojo que ayer en la noche se confirmó el fallecimiento de estas tres personas, mientras que en horas de la madrugada se manifiesta, se habla de que aparentemente habría fallecido la cuarta víctima, y eso es algo que todavía se está tratando de confirmar. Lo cierto es que ya en horas de la madrugada se dio a conocer
esta información de manera preliminar, de manera extraoficial, de que aparentemente existiría una cuarta víctima mortal producto de este ataque violento. Y es acá donde yo quiero concentrar mi trabajo la madrugada de hoy, en estos instantes, porque estamos observando que ese espacio es un lugar destinado específicamente para la recreación de niños, de menores de edad. Y es este lugar donde se concentró el ataque que hasta el momento cobra la vida de estas tres personas de forma ya confirmada durante la noche de este jueves. Allí se encontraban estos jóvenes, estos caballeros, quienes fueron los que llegaron en el interior de este automotor, de este vehículo, es lo que todavía se está investigando. Se sabe, se conoce que algunas de las víctimas del atentado de anoche poseen antecedentes, y es allí donde la Policía Nacional también empieza a dirigir sus investigaciones, empieza a encaminar sus indagaciones, tratando de conocer si este crimen está relacionado con los antecedentes que poseían estos ciudadanos, si de pronto se trata de represalias, de disputas incluso por parte de organizaciones delictivas que empiezan a operar en este sector, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Es más, se ha manifestado que las víctimas, las cuatro víctimas de este hecho, uno, hasta la noche de ayer, fue confirmado como persona de gravedad, herida de gravedad. En la madrugada, les manifiesto, se empezó a expresar de manera extraoficial que aparentemente ya habría fallecido también, pero eso estamos aún por confirmarlo. Lo cierto es que se ha indicado de que estas personas pertenecerían a una peligrosa agrupación. Bien, compañeros, amigos televidentes, es el detalle, la información que les estamos transmitiendo a esta hora de la mañana, un nuevo hecho violento que sorprende, que impacta, que indigna a los habitantes del puerto principal. Ustedes de este estudio, compañeros, continúen con más información. Adelante. Muchísimas gracias, José Morales, por tu reporte allá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Este triple asesinato sucedió en la noche, pero aunque ustedes no lo crean, hay más asesinatos. Así es, porque la delincuencia no da tregua en el puerto principal. Entre la noche del jueves y madrugada de este viernes, dos hombres fueron asesinados en diferentes sectores de la ciudad. Una de las víctimas se habría resistido al robo de su vehículo. Veamos. Le propinaron al menos tres disparos en el bloque 8 de Flor de Bastión, en el noroeste de la urbe. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima realizaba una entrega de productos a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió la noche del jueves. La hipótesis o el motivo se podría decir que es el robo de la motocicleta. El objetivo es de nacionalidad venezolana. Según lo que se puede observar, se encontraba con un paquete, trasladaba encomiendas. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas realizan las investigaciones para dar con los responsables del crimen, que tiñó de sangre una vez más ese sector. Otro hecho violento se registró la madrugada de este viernes. Sucedió en la ciudadela Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. La víctima había salido hace pocos días de una clínica de rehabilitación y recibió alrededor de 10 disparos mientras compraba alimentos a pocas cuadras de su domicilio. El hombre registraba una detención y contaba con un proceso abierto en su contra, informó Jorge Salazar. Es terrible la situación que se está viviendo, y quizás suena trillada la frase que es terrible, que es algo que realmente está pasando todos los días y dicen lo mismo y lo mismo, pero es una película de horror continua, pues, ¿no? Así como en antigua, otrora, cuando ibas al cine y veías 3, 5, 6 veces una saga, la película. Es una saga de terror lo que se vive. Y lo peor es que no sabemos cuándo va a terminar. Es lo peor que hay, porque en este momento me da, no es que me da la impresión, es así, porque lo estamos viviendo, que no da abasto, la policía no alcanza, ¿no? Con todas las leyes, además, con todas las normas, reglamentos que pienso yo que son prodelictivas, no le alcanza. Y yo digo, hay que hacer un llamado de unirnos todos. En este momento tenemos que unirnos todos, militares, los policías que están haciendo su trabajo, buscar la manera, un consenso, que haya un acuerdo, arreglo. Yo sé que el tema de la protección
las garantías y todo lo tiene que rendir la Policía Nacional, el Estado. Pero yo creo que podemos unirnos también, hacer un consenso con la alcaldía, ver a los militares, unirnos todos y hacer un frente común a la delincuencia y darle duro y tratar de ir poco a poco mermando estos índices delincuenciales. Es importante recalcar que en estos últimos meses no es que han venido a hacer asentamientos las bandas narcocriminales o el tema de los sicariatos. Estas modalidades de muertes violentas que vienen del extranjero, porque es lo que copiamos, ya están aquí asentadas hace mucho tiempo en nuestro país. Ahorita lo que está sucediendo es que se ha destapado una olla donde había crimen, matanza, venganza, peleas de territorio por droga, y esto ha desatado esta ola o esta gran crisis de crimen, delincuencia, que está azotando, afectando a nuestro país. Es importante que usted lo sepa, y por eso es que ahora tenemos que, insisto, cuidarnos, y ahí viene lo que tú mencionas, hacer un trabajo en conjunto, que las autoridades, antes de decir, a usted le compete, me compete a mí, le compete acá, que trabajemos en conjunto. Eso tiene que ser en consenso, si no, no vamos a... Señora Ley. Imagínese, el cuento del gallo pelón de Luca Cabal. Por favor, señora Ley. Atiéndase. Y la ley también es importante. 6:13, 6:13. Vámonos con más atención. Un policía frustró un asalto al estilo sacapintas en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. El uniformado se enfrentó a tiros con los delincuentes y los capturó. Los antisociales resultaron heridos y fueron hospitalizados. La gente aplaudió in situ lo que hizo este gendarme. Vamos a ver la nota. Es el momento en que su vida estuvo en peligro. Los delincuentes le dispararon y él también abrió fuego. Y les pedía que no se movieran porque tenían un revólver. Los dos antisociales estaban heridos. Los neutralizó. Evitó un robo al estilo sacapintas y también que asesinaran a la víctima. Esta acción valiente del uniformado fue aplaudida en la avenida Napo, en la ciudadela Dajer, al oeste del Cantón Milagro, en la provincia de Guayas. ¡Felicidades ahí! ¡Eso es! ¡Se les felicita! ¿Dónde está? Me tienen apuntado y yo estaba forcejeando porque me metieron la mano al bolsillo para sacarme el dinero. Yo le dije que lamentablemente no me ibas a robar, que no traía nada de plata. O sea, yo le dije que no traía plata. Me decía, no, dame el dinero. Y me metió la mano aquí. Yo le dije, no, simplemente no tengo el dinero. Policía Nacional les pide a los delincuentes que boten el arma de fuego. Estos delincuentes accionan su arma de fuego en contra del servidor policial, quien reacciona de forma inmediata, procediendo también a hacer uso de su arma de fuego en dotación, hiriendo a los dos delincuentes. Los dos sujetos fueron atendidos por paramédicos y luego trasladados con la respectiva custodia a un hospital. Gendarme pasaba por ese sector y se percató del robo y puso en práctica su profesionalismo. Gracias a Dios, pues no fue impactado nuestro compañero y su acción policial inmediata hizo que obviamente le someta a estos dos delincuentes. Personal de criminalística llegó al sitio, levantó indicios balísticos y también el revólver con los 5 cartuchos en el tambor que portaba. Estaban los ladrones y la motocicleta en la que seguían al ciudadano que recién había salido de un banco. Como tenía el arma afuera, me dice, dame el dinero, te mato. ¿Qué vas a matar? Me mete el tiro, en lo que me mete el tiro, se le queda encasquillado el revólver. Se le encasquilla, ¿no? Yo le meto un puñete y lo hago caer de cabeza. Ahí es que el man busca correr porque ya ve que el policía está atrás de él. El policía que tomó procedimiento en ese lugar sacó la cara por la institución, por su compañero asesinado en Guayaquil hace pocos días, por una sentencia cuestionada en contra de otro de sus colegas. Es uno de miles que solo quieren paz en el país. Informó Charlie Pisa. Enorme para la policía y este gendarme extraordinario. Oye, se me pone la piel de gallina, tal como lo dice acá nuestro compañero. Lo hace por su servicio, por su profesionalidad, por servir, por hacer cumplir las leyes y sobre todo por los tiempos que hemos pasado, ¿no? De ver que lo han asesinado a un compañero policía y que a un policía lo tengan ahí en la cárcel por hacer su trabajo. En este caso, pues el policía pudo realizar su labor y pudo salir de alguna manera ileso de esta situación, logró neutralizar pese a que estos delincuentes, porque no hay otra palabra, ¿cómo llamarlos? Se enfrentan a bala junto a
la Policía Nacional. Esto como efecto colateral, no solamente, bueno, además de que pone en riesgo la vida del policía, pero dicen, no, por algo te hiciste policía, ¿no? En este caso, como pedimos a las autoridades o que se modifiquen las leyes para que ellos puedan actuar y sin estar diciendo su premeditación, alevosía, sino que puedan hacer su trabajo. Pero como también efecto colateral queda el tema de cómo se perjudican los negocios, porque la gente ya no quiere salir a comer ni en familia, ni a comer una merienda, todo hay que hacerlo en casa. Y el turismo porque también. Si bien es cierto, no es el COVID ahora que solamente están matando, sino que es el tema de la delincuencia, la zozobra. Nuevamente, estamos en el ojo del huracán a nivel internacional, producto de la muerte violenta, producto de cómo los turistas también se sienten amenazados. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas en el exterior que si pensaban venir a conocer, a visitar, porque somos un país hermoso, si bien es cierto, también la delincuencia ahuyenta. Eso no reactiva economía, eso no permite que nosotros actuemos en libertad, nos movilicemos y que más personas puedan venir a conocer nuestra ciudad, nuestro bello país. Hay uno también, las situaciones que se están dando donde inclusive, aparte de ser delincuentes ecuatorianos, hay también delincuentes extranjeros que están acá. Yo digo, esos que los van cogiendo, ¿no? ¿Por qué no los deportan? ¿Por qué no los mandan? Te vas, te largas. ¿Por qué te vas de aquí? No nos traigas más problemas, ya es suficiente con los problemas que tenemos. Danos la paz. Y yo digo que sí hay que ser duro con el tema de la norma, del reglamento, y si estás delinquiendo en otro país que no es el tuyo, pues te largas de nuevo, no fastidies. Ahora se ha incrementado también una población de extranjeros que también están, yo no digo que son todos. Ahí es que yo digo, José Luis. Es parte, pero están ahí dentro del problema. Mira, queremos adaptarnos a las ciudades de primer mundo. Me parece increíble que nosotros avancemos siendo un país que está en vías al desarrollo. Pero también la pregunta es, ¿por qué no adoptamos otros mecanismos de defensa, otro sistema que funcione realmente ante la delincuencia como lo toman las otras potencias? Pues también, porque queremos que el Ecuador brille, pero que brille por la gente, por el patriotismo, por ser trabajadores, por ser gente que es hospitalaria, por las cosas buenas. Pero si estamos con este mal, que hay que cortarlo de raíz, tratemos de tomar también medidas. Veamos qué pasa en la parte exterior, en el área internacional, para que también se pueda adaptar y también poder sacar adelante y salirnos de esta incertidumbre, de este temor, de este hoyo, de esta cloaca en la que hemos caído producto de tantas cosas negativas y malas que están sucediendo a diario en el país. Y ahondo en el tema y lo ratifico, nosotros tenemos que ver la posibilidad de unirnos todos, hacer un frente común para enfrentarnos a la delincuencia. Si bien es cierto, acá el procedimiento perfecto, todo lo que hizo el gendarme, que arrancó aplausos de la gente que estaba ahí, porque la gente está mal, la gente ya se siente indignada, con mucha impotencia, que no puede salir a las calles, que como tú dices, no puede ir a un restaurante a disfrutar con su familia porque tiene miedo de ser asesinado, no robado, de ser asesinado, no puede andar en las calles, no puede subirse a un transporte interprovincial, no puede subirse a una buseta, no se puede ir a un taxi porque también le hacen secuestro express. Entonces, en todas las maneras, en todas las formas, siempre estamos amenazados, y creo que debe unirse todos, militares también acá, como tú dices, yo no tengo competencia, que ellos no son del gobierno, no, unámonos, ayudémonos, salgamos a decir, yo voy a ayudar, yo voy a estar ahí, vamos a frentear, vamos a ganarle esta guerra a la delincuencia, que como tú lo decías, no es de la noche a la mañana, ya se ha venido poco a poco adueñando, enraizando todos los cimientos delincuenciales en nuestro Ecuador, y lamentablemente es difícil, es complicado, pero no imposible sacarlos. Poco a poco vamos a ir llevándole. Siempre el Ecuador se ha caracterizado por un país de paz. ¿O cuándo has visto tú el Ecuador con bombas, con granadas, con delincuencia, con el tema este de incinerar los carros? ¿Cuándo en la vida has visto que cometen una fechoría, un asesinato y van a incinerar un carro para no dejar evidencia, hermana? Esto sucede producto de las malas administraciones, acuerdos, convenios por debajo de la mesa, y este es el resultado. Lastimosamente su vida, la de nosotros y la de toda la comunidad ecuatoriana, está en peligro. Es terrible la situación, y no solamente, mi querida Allison, es en la zona 8 o la provincia del Guayas, Guayaquil, Durán, también lo vemos en Milagro, lo vemos en El Oro, lo vemos en Manabí, lo vemos en Esmeralda, también hemos visto en Riobamba la situación que está pasando en la frontera allá con nuestros hermanos colombianos. O sea, es de todas partes. Si bien es cierto, acá en la zona 8 donde es mayor, donde se ha podido evidenciar que hay un mayor índice delincuencial, pero es en todas partes. No estamos seguros en ningún lado. Tengo una hija, mi querida Alison, amables televidentes,
televidentes que ya es mayor de edad y me dice, papá, que tengo que salir, es que debo salir. Y me da un miedo, un terror, porque tú no sabes que en el momento, tú no sabes cómo vas a actuar en el momento de que están, te están robando. Yo siempre le he dicho, si es que llega a pasar alguna situación de esta, déjate, déjate nomás llevar. ¿Por qué? Porque estamos rogando que no nos maten. Ahora es todo lo contrario, no que no nos roben, es que no nos maten, porque lo que nos roban es, se puede recuperar, pero que nos maten, porque un loco, porque está con sustancias sujetas a fiscalización, esa otra cosa, sustancias sujetas a fiscalización es droga que se meten en la cabeza, entonces ellos están con esa adrenalina, con esa, ese ímpetu de poder robar rápidamente y salir corriendo, que se les puede escapar un tiro, y como saben que las leyes, las normas, los respaldan porque son leyes prodelictivas, ellos salen, si no hay flagrancia 24 horas, si no hay una cámara que demuestre lo que están haciendo, salen en libertad y le hacen lerolero a la policía y a los ciudadanos. Es terrible, 6:22 de la mañana. Así es, son las 6:22. En ese momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Jorge Salazar, quien tiene más detalles de todo lo que acabamos de contarte. Jorge, adelante, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis, Roselena y queridos amigos. Yo deseo hacerles una consulta a los compañeros en estudio. ¿Me confirman si me escuchan y puedo hacerla? Sí, te escuchamos, Jorge. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les quería consultar, la verdad. ¿Por qué razón la gente se queda más en su casa y no sale a las calles? ¿Para no contraer el virus o para no ser víctimas de la delincuencia? Las dos cosas, dijo el Chavo del Ocho. Las dos cosas. Salimos, hay que salir con mascarilla y con chaleco antibalas ahora. Debe de estar, de ser parte del vestuario en las vitrinas en los diferentes centros comerciales o en los mercados informales. Te lo juro. Tremendo, no queda de otra. Les comento, en torno a la delincuencia, lo que está ocurriendo. He acudido al bloque 7 de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Sí, vamos a presentar la nota. ¿Se imagina usted que alguien le toque la puerta de su casa, sea un conocido, usted salga interesado porque le va a contar algo, y de repente ha sido una emboscada y lo terminan asesinando? Fue lo que le ocurrió a un habitante de este sector. Los detalles en la siguiente nota. De Guayaquil al Rojo Vivo. Mataron a una persona en el bloque 7. En el bloque 7 de Bastión Popular, la gente se alarmó. Hubo disparos, un herido y un fallecido. Algo que a muchos los asusta, pero otros acotan que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Sí, muertos hay por aquí, pues. No sé. ¿Son constantes de pronto las balaceras acá? Sí, todos los días. Aquí la mata de choro por aquí. Y la policía que no se tarda y llega rápidamente al lugar. Varios fueron los indicios balísticos encontrados. Que la víctima con engaño salió de su hogar sin imaginar que lo estaban esperando con armas de fuego. Encontraba en su domicilio, aparentemente fue sacado con engaños por otro ciudadano, según versiones de nacionalidad extranjera. En ese momento, en este lugar, fue una motocicleta con varios ocupantes, realizaron varios impactos de bala. Que inmediatamente fue trasladado a un centro de salud cercano. No llegó con vida, nada pudieron hacer los galenos. Se pudieron levantar indicios balísticos en el sector en un total de 5. Sin embargo, las primeras investigaciones dieron resultados y que ya están tras la pista de quienes habrían llevado a cabo esta nueva muerte violenta. Que el ciudadano presenta antecedentes anteriormente, detenciones, varias detenciones por robo. Informó Julio César Saona. La víctima mortal tenía dos detenciones anteriores. La última fue hace un mes, el 20 de diciembre. Según la Policía Nacional, fue capturado en este sector segundos después de haber robado una motocicleta. ¿Qué pasó en la audiencia de formulación de cargos? Pues el fiscal a cargo de esta diligencia lo dejó libre, supuestamente por falta de indicios, de pruebas, de denuncias y demás. ¡Ojo! Estuvo detenido, creo que, o retenido cerca de 5 o 6 horas porque quedó en libertad. Pero esta, si bien no lo condenaron por el delito, lo condenaron a muerte un mes después por otras razones. Conversamos con el mayor Darwin Arévalo del Distrito Pascuales. Buenos días, oficial.
¿Cómo bregar con todo lo que está ocurriendo en su distrito? Muertes violentas, asaltos, secuestros, robos, consumo y demás. ¿Cómo se encuentra la policía? ¿Qué otras acciones están tomando para hacerle frente a esto? Y por supuesto, levantar bandera de victoria, pues, ¿no? Muy buenos días con toda la ciudadanía. Para que tengan conocimiento, la Policía Nacional está trabajando todos los días, las 24 horas del día. Tenemos varios planes de acción. Actividades preventivas, como son recuperación de espacios públicos donde se genera el delito. Estamos tratando de cambiar el entorno, dando las circunstancias básicas para que no se cometan este tipo de delitos. Asimismo, realizamos capacitación a la ciudadanía. Tenemos operativos de concentración dinámica de acuerdo a la georreferenciación del delito en las horas y lugares que serán este tipo de eventos, para cambiar, como le digo, el entorno y quitar la oportunidad al delincuente. Sin embargo, y el trabajo de ustedes es notorio, sin embargo, es poco eficiente cuando no se cuenta con la colaboración de otras instituciones, porque debe ser una labor integral. ¿Qué sienten ustedes, por ejemplo? Hace un mes detuvieron al ahora fallecido en flagrancia, en una moto robada, pero un mes después se están levantando su cadáver. ¿Cuál es el sentir de ustedes? Ya, no sé, algo paradójico, cosas contradictorias. ¿Qué está pasando? Como la ciudadanía mismo lo puede analizar y ver, la Policía Nacional realiza su trabajo, esto es, actuar en flagrancia cuando se comete un delito o bajo la autoridad, el orden de autoridad competente. Nosotros realizamos todos los trámites necesarios, dando a conocer a la autoridad y dándole los insumos básicos para que se dé cualquier tipo de proceso penal. Luego que llegamos a la Administración de Justicia, ya depende de cada operador de justicia, y como todos sabemos, son garantías básicas que nos da la Constitución y la ley de la República. Me despido con esta consulta. ¿Qué recomiendan ustedes a los habitantes de toda la ciudad? Si de repente llega un conocido en la noche a tocar la puerta, ven, te quiero contar algo, pero en la esquina te invito un yogur. Fue lo que aparentemente pasó acá, un conocido le saca con engaño de la casa. Bueno, debemos tomar en cuenta que esta no es cualquier tipo de hecho violento. Esta persona ya poseía antecedentes penales. Esta persona estaba amenazada previamente. La familia no le dejaba salir por esta circunstancia. Entonces, no es el mismo hecho en que todas las personas deben tener miedo de salir de sus casas. Tengan la seguridad que la Policía Nacional está trabajando por ustedes todos los días. Ya, listo, muchas gracias. Que aunque muchos quieren salir con mascarilla y chaleco, ahora les cuento, para el COVID y para la delincuencia. Buenos días, ustedes tienen más en estudio. Muchísimas gracias, Jorge, por este detalle muy amplio de la información. Nosotros, si nuevamente la situación lo amerita, estaremos en contacto contigo más adelante. Lo que sí bien es cierto, José Luis, nosotros aplaudimos, respaldamos y nos llena de orgullo, de alguna manera, como ciudadanos, que la Policía Nacional haga su trabajo. Lo que sucedió ahora en Milagro, gracias a Dios, el policía, en este caso, insisto, contó con suerte de que no terminó muerto, pero pudo neutralizar la situación y no se le, y le puso el pecho a esas balas. Claro que sí, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero efectivamente hay que resaltar la labor heroica de este policía, de esta manera de enfrentar a estos delincuentes, así, con fuerza, con fundamento, con entereza. Esa es la labor del policía y hay que rendirle homenaje a este gran hombre que frustró este asalto allá en Milagro. Solito, solito. Ya regresamos con mucha más información. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Presenciando, compañero, estos dos choros reciben. Queremos decirles a este policía muchas gracias por su fuerza, por hacer su labor, por su entrega, por ese heroísmo, por esa energía. Parece mentira, pero tú te imaginas estar donde las papas queman, la adrenalina, yo digo el cucuyo que a uno le da enfrentar este tipo de situaciones. Imagínense tener que sacar su alma. Definitivamente usted es una persona que nos llena de orgullo, y además no solamente a todos los ecuatorianos, a su familia,
La verdad es que un aplauso, insistimos, por esta actuación heroica por parte de este gendarme, de esta autoridad de la Policía Nacional. ¡Bravo, bravo, bien! Ocurrió esto en Milagro, pudo neutralizar... Así es, pudo neutralizar, en este caso a los maleantes, un enfrentamiento de balas, pero él solito, diría que en el barrio, se comió la película, le puso el pecho a las balas y pudo, pues, gracias a Dios, frustrar este asalto. Ahí está, perfecto, todo el valor, hay que resaltar todo el valor, tal como le decía mi querida Alison, el heroísmo, toda la fuerza, la entereza, el orgullo de todos los ecuatorianos en este gendarme, orgullo de su familia, orgullo de sus hijos, de la gente, del entorno y sobre todo de las cosas que habíamos pasado, de las vicisitudes de los policías y del tema este del asesinato de un compañero. Bien por este valeroso policía, un aplauso enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. Nuestro respaldo absoluto a esa labor. Y en este momento, pues, hubo un asalto nuevamente. Ocurre en Milagro. Vamos a ver estas imágenes. Ahí también vemos nuestro número de denuncias para que usted pueda contactarse y también pueda denunciar estos hechos violentos, macabros, que generan zozobra, que generan angustia, que generan temor, incertidumbre a toda una comunidad. Esto ocurrió en Milagro también. Sí, en Milagro, un restaurante. Ahí e ingresa, es que con el arma ellos se sienten los dueños del mundo. Después sin arma, entonces más ruego, ay, por favor, no me haga nada, de rodillas le suplico. Desgraciado, con el arma sí te crees el Superman, el bueno, lo mejor de que hay en el mundo, ¿no? Pero ahí también... Enfrentamiento. Se arriesga, ¿no? Así es. Es arriesgado. Pero yo también digo una cosa, la impotencia de que se te están llevando todo tu esfuerzo, tu celular, esa gente que está, por ejemplo, pagando su celular, que lo sacan a 20 y pico mil de meses y que está pagando mes a mes. Ojo. Y que venga un mozalbete, un delincuente, un desgraciado que se te lleva el celular así tan fácil. Y también hay un mensaje. Que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Oye, escúchame lo que te voy a decir. Esto tiene un mensaje entre líneas. La comunidad está harta. Estamos actuando. Y digo estamos actuando porque forma parte de una comunidad. Se están uniendo las personas para darles palo. Lo que no te dio tu madre cuando eras muchacho, cuando eras un muchacho mocoso, aunque andabas en el barrio, te lo va a dar la ciudadanía. No estamos a favor de la violencia, pero la gente está harta. Estamos cansados de que seas un cobarde, de que seas un degenerado, un sinvergüenza, pelafustán, patán de la calle. Que te quieras hacer dueño de algo que con tanto esfuerzo uno lo trabaja, uno se lo suda. ¿Hasta cuándo? Entonces, el día de mañana, que te ajuicien, también dicen en mi barrio, no vas a quejarte, no vas a estar llorando, porque si el sistema, o el sistema, valga la redundancia, pues te apoya, o tú te burlas de las leyes de nuestro país, la comunidad, el vecindario, no se está dejando ver la cara. Esperemos que no suceda algo terrible de lamentar por parte de la gente sana, la gente de bien. No estamos a favor, insistimos, de la delincuencia, pero sí estamos a favor de lo que hace la autoridad, en este caso la Policía Nacional, de enfrentar, de utilizar todos sus recursos y de tratar de sacar adelante una situación, un país que lastimosamente el sistema está porque tan el cercano, sistema aquí de la justicia no funciona. Y que esperemos que a futuro algo que no funciona logre funcionar y que se logre modificar en todas estas situaciones. Muy bien, perfecto. Y vamos rápidamente hacia la ciudad de Milagro, hasta Guayaquil, donde un taxista fue golpeado por delincuentes quienes tras agredirlo, se le llevaron su herramienta de trabajo, el carro. Luego de un operativo policial, pudo ser recuperado y existe una persona detenida. Veamos. Miserables. Este taxista había pactado una carrera para tres personas, dos hombres y una mujer, desde un centro comercial en el norte de Guayaquil hasta la ciudadela Cobiem, supuestamente porque a la altura de la avenida Machala inició una tragedia para el conductor. Comenzaron los forcejeos, comenzaron a golpearme, ellos dispararon, pero gracias a Dios no les salió lo que es el arma, y por eso, gracias a Dios estoy aquí, si no, fuera otra historia, la verdad. Después de los golpes, lo dejaron botado en la Sopeña y se llevaron su vehículo, además de otras pertenencias. El afectado dice que respiró hondo y le avisó a la policía.
Yo lo que hice fue quedarme sentado un rato porque estaba todavía me sentía en shock y ahí fue que me acerqué a una tienda para llamar a la policía, pero me comunicaron que estaba cerca de un UPC y vine corriendo al UPC. Y tras un operativo, los agentes del orden pudieron recuperar el carro robado. Es así que mediante técnica de investigación, la policía judicial localizó el vehículo en la isla Trinitaria, donde se procedió de igual manera la aprehensión de una ciudadana quien en su domicilio tiene una fachada como de garaje, donde el vehículo lo tenía oculto. Ahora se busca determinar si existen otros implicados en el delito. Informó Adriana Peralta. Lo que decíamos hace un momento, tampoco los taxistas se exaltan. Oye, me había olvidado también de los centros comerciales. Ahora también ya se ha hecho como una práctica normal que los asesinen y la gente que pulula, estos delincuentes, fuera de los centros comerciales para tomar los taxis. También le hacen el pele a los señores taxistas, esta gente que también trabaja denodadamente, que se sacrifica diariamente para llevarle el pan a su casa. Hermano, estamos fregados con J. Y roban estos vehículos para delinquir. Algunos taxistas no corren con mucha suerte, no viven para contarlo, y otros quedan escondidos en la cajuela del vehículo para a ellos cargarlos mientras van a hacer sus actos delictivos. Es correcto. En todo caso, la ciudadanía preste mucha atención al momento de subirse hasta un taxi, sea ejecutivo, sea amarillo, por favor, hay que estar con mucho cuidado a los amigos taxistas. Yo sé que es desesperante, el tráfico se vuelve terrible, el tráfico vehicular en el puerto principal, pero tratemos de ser consecuentes también, no por coger una carrera o por cobrar más económico, no sabemos a quién llevamos. Hoy en día no solamente los hombres, lastimosamente también las mujeres forman parte de este círculo delincuencial para agredir, para dañar y no están viendo absolutamente nada. No se deje engañar, por favor. No se puede confiar en absolutamente nadie, pero vamos rápidamente a la siguiente nota porque la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, ejecutó un operativo en el Cantón Durán, provincia del Guayas, para evitar la comercialización de cables de la institución que son robados para obtener cobre. El personal de CNT estuvo acompañado de otras autoridades. Veamos. Visitaron 6 recicladoras en Durán, provincia de Guayas. Era personal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones junto a la Comisaría de Policía del Cantón y el municipio. La finalidad, incautar cables robados de CNT. Por lo general atacan o vulneran la red externa, que es el cable de cobre. También tenemos lo que es módem de CNT, que son adquiridos y a través de estos chamberos y receptado por estas recicladoras. No solo se encontró cable de CNT, sino también codificadores satelitales, módems de internet, cable de tendido eléctrico y hasta partes de señaléticas de tránsito. Una persona fue retenida y trasladada a la fiscalía para investigaciones. Se les ha hecho énfasis en que esto es un delito, que está penado de 1 a 3 años el tema de la receptación. Lamentablemente esto, un metro de cable, perjudica a 100, 200 y hasta 300 usuarios de la telefonía CNT. Pero además de incautar este material, también se buscó concientizar a los dueños de recicladoras para que no cometan el delito de comprar el cobre obtenido de cables de CNT que fueron robados. Yo compro reciclaje, pero siempre y cuando sean cosas que en realidad no valgan. No compro cosas del Estado como tengo puesto en la puerta. Informó Celeste Dueñas. Pero nosotros tenemos que resaltar nuevamente la gran labor que hace que hizo este gendarme defendiendo a la ciudadanía, evitando un asalto a estos sacapintas, valeroso, heroico y orgulloso, solo, solito de este gendarme. A través de estas imágenes usted puede palpar cómo es el enfrentamiento de un policía frente a 2 delincuentes. Hubo un enfrentamiento de balas, pero ventajosamente logra neutralizar esta situación y evita que este local comercial sufra un atraco, un robo. Ya regresamos con más, nos vamos a una pausa comercial, son las 6 de la mañana con 46 minutos, 6 con 46. Ya te lo vamos a hacer. Ah!
imágenes donde vemos el trabajo, la fortaleza, el heroísmo por parte de este gendarme que pertenece a la Policía Nacional, logró neutralizar a estos maleantes que ya se habían enfrentado a bala con él y evita que este local donde venden productos de comida logre no ser robado en este caso. Heroico, orgulloso. Y vamos rápidamente, 6:52, tenemos un video de lo que sucedió también en el norte de la ciudad de Guayaquil a propósito de un robo, y van a ver cómo repelen. La ciudadanía ya está harta, está cansada. A escobazo limpio, a palazo. El otro tiene su revólver, su arma. Y viene la señora. Toma, toma Maduro. Toma, sale de aquí. Arriesgándose, la como gente está como a rata en balde, como a rata en balde, imagínate. Mujer valiente, valerosa, pero también arriesgada, porque Dios no quiera le hubiera sacado un balazo y estuviéramos hablando de otra cosa. Pero vamos, que la gente, ¿sabes lo que yo digo? Que la gente está harta. Estamos en contra de la violencia, mi creal y sus amables televidentes, pero no queremos un pozorjazo, no queremos nada de eso, obviamente, pero sí es un hervidero de grillo. Es una situación terrible. Así es una situación lamentable. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Ahora nos toca enlazarnos nuevamente en exteriores con nuestro compañero José Morales. Y también tenemos ahí a Jorge Salazar. Un abrazo para ustedes, chicos. Muy bien, vamos entonces de inmediato con José Morales. ¿Dónde te encuentras y cuál es el reporte que tienes a esta hora de la mañana? José Morales, vamos contigo primero. Gracias, compañeros. Sí, efectivamente, nosotros a esta hora de la mañana seguimos desde el Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil. Los reportes o el reporte que hicimos hace pocos instantes no fue el único hecho violento que se generó durante la jornada de este jueves en este punto de la Perla del Pacífico. Más adelante estaremos conociendo otras acciones que se generaron por acá. Por ejemplo, alrededor de las 18 horas se realizó el levantamiento de un cadáver también en este punto del puerto principal. Pero antes de aquello, antes de esta situación, cerca del mediodía se generó una balacera que también dejó a dos personas heridas. Más adelante estaremos ampliando los detalles. Compañeros, ustedes en estudio con más información. Gracias, José Morales. A continuación vamos a conversar con nuestro compañero Jorge Salazar. Jorge, nuevamente, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días, Alinson, José Luis, José y amables amigos. Yo estoy ubicado en el bloque 7 de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil, sitio donde asesinaron a un hombre a quien le tendieron una emboscada, una trampa. Conversé con la policía y me dice que la problemática de este sector es el consumo y microtráfico de drogas que acarrea el cometimiento de otros delitos. En minutos estaremos ampliando estos detalles para conocer qué mismo pasa acá, qué están haciendo las autoridades y sus respectivas consecuencias. Me despido. Buenos días. Dame vida, Dios, dame vida y salud. Señoras y señores, son exactamente las 7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en El Despertar. Así es, a continuación viene la noticia en su primera emisión. Muchísimas gracias por el día de hoy elegir despertar junto a nosotros. Y vamos a Ecuador con fuerza. Dios, dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo.